I
Comienza en su tierra ganando carreras aquella zainita nacida en Luisiana. Ya traía su historia cuando en Oklahoma, en una subasta José la compraba. Y en Cuadra la Roca de Nuevo Laredo, como la chaparra le fue bautizada. Jesús Tapia el Toto y Tomás Villegas, hombres de experiencia a cargo del cuido, pusieron su empeño sobre la chaparra y rápidamente comenzó a hacer ruido, logrando respeto y también 12 triunfos, siendo literalmente consecutivos. Midiéndose con caballones de fama que han sido traídos de los alamitos, el oso, el borrego y también el ondeado, ante la chaparra se vieron chiquitos. También logró derrotar a Stoney May, que internacionalmente fue favorito. Y nos vamos con el saludo hasta Nuevo Laredo. Ahí le va compa José Torres, puro Tamaulipas, oiga. ¡Hierro! Razones ajenas al cuido y sus patas, parece increíble pero es cosa cierta. Llevados perdidas por la misma causa, porque en el arranque no se abrió su puerta. La número 5 en las dos ocasiones, suena un poco extraña esa gran coincidencia. Le han denominado reina en las 200, aunque también juega en 350. Siempre va en las riendas bando Villarreal, jockey con credibilidad muy completa, por hacer historia montando al machete y otros caballones de fama muy gruesa. Dolores Hidalgo en San Luis.